damos inicio con las primeras grabaciones del día de hoy. El día de hoy nos tocó grabar por aquí en el colado del señor Santos Hernández Donsí y la señora Esperanza Vargas Tomás. Y que el día de hoy por aquí está echando un colado por acá por su casa, su domicilio, ya por aquí se encuentran ya todos sus familiares, aquí acompañantes que los están ayudando aquí a servir este rico pozole que aquí se le estará ofreciendo a los albañiles, a los boteros que estarán echando este colado. Por acá preguntándole un poco sobre quién está ofreciendo por acá el pozole que se le está ofreciendo a los albañiles. Explícale, hija, tú es que sabes. Pues aquí mi hermano Santos Hernández, así que es mi hermano, está ofreciendo este rico pozole para los albañiles o los muchachos que van a subir la mezcla, pues. Uh-huh. Sí, es ya mi hermano. Los caseros es que están ofreciendo el pozole. Casero que está echando pues el colado. Bueno, sí, mi hermano. ¿Algún saludito que le quieras mandar por ahí? Sí, le quiero mandar pues ese saludo a mi hermano Santos Hernández Lucí, mi cuñada Esperanza Vargas Tomás, mi sobrina Sandra, mi sobrino Juan Carlos. Y otro, hija, Fernando y otra niña, no lo conozco, pues, porque está chiquitita, ya no conozco ese nombre, pero le estoy mandando saludos, pues, especialmente para mi hermano Santos. Y y también le voy a mandar un saludo a mi hermana Cecilia Hernández Nocí, mi cuñado Genaro, mi sobrina Teresita, Juan, Ramón y toda esa familia, pues, familia Hernández Tomás, a todos ellos que se encuentran en Salinas, California. Sí, gracias. A ver, por acá, tía, algunos saluditos que le quieres mandar por allá a tu familia. Aquí voy a mandar un saludo. Ya estamos dando aquí el pozole, lo que le prometí a mi hermano, a Santos Hernández, y a mi cuñada Esperanza Vargas. Y ya estamos dando ya aquí pozole para que coman aquí en esta casa de mi hermano. Y aquí estoy mandando un saludo para ellos. Ellos se encuentran en Salinas, California. Mi hermano Santos Hernández, su esposa, sus hijitos, a mi hermana Cecilia Hernández, a su esposo, a mis sobrinitos. Y un saludo especialmente para mi hijo Juan Vargas, a mi nuera Dulce María, a mi nietito Juan Jesús Vargas, y ellos también se encuentran por allá. Y aquí a toda la gente que se encuentra aquí en estos momentos. Es todo. Bueno. Bueno, pues en esos momentos también por aquí ya los boteros se encuentran disfrutando de un rico pozole que por aquí están ofreciendo los caseros, que ya por aquí estarán echando un colado. Ya por aquí los boteros disfrutando de un rico pozolito rojo que aquí se le está ofreciendo a los boteros. Sí, ahorita, pero no creo que sea.
Bueno, pues en estos momentos ya se inició por aquí el colado del señor Santos Hernández Rosí y la señora Esperanza Vargas Tomás.
Ya por aquí se encuentran ya presentes los familiares y acompañantes que el día de hoy andan acompañando aquí a los caseros que están echando el colado por aquí con su domicilio. Por aquí el avance del colado de
que el señor Santos Hernández Lucí y la señora Esperanza Vargas Tomás, ya que ellos están echando por aquí el colado en su domicilio. Está por aquí los señores boteros echándole las ganas para que este colado quede bien. Y acá el maestro ahí llevando bien el colado, acomodándolo para que se quede bien. Thank you.
Josefina Vargas aquí le compró a mi cuñado Santos Hernández 2 cartones de cerveza a mi hermana Esperanza Vargas. Unos saludos para ellos que se encuentran en Salinas, California, que nosotros estamos aquí en su casa, que están echando colado. A mi hermana Cristina Vargas, unos saludos. A mi hermana Cecilia Vargas, a mi hermana Josefina Vargas, y que estamos aquí en la casa de mi hermana Esperanza Vargas.
encuentran algunos de las hermanas ahí de Casero. Aquí se encuentran todos sus acompañantes, familiares. El día de hoy aquí se encuentran acompañando al señor Santo Hernández Musi y a la señora Esperanza Vargas Tomás. Claudia Sheinbaum, así le digo yo ya, Claudia Sheinbaum. Y ahora sí, mira cómo ando ya.
hermana Rosa. Dale, ¿qué pasó? Dale, a ver. Saludos a la gente que está viendo la transmisión. Aquí nos encontramos grabando en el colado del señor Santos Hernández Musi y la señora Esperanza Vargas Tomás, ya que ellos están echando un colado por acá en su municipio. Ya por aquí los bomberos ayudando aquí a subir la mezcla para echar el colado. Un break. Un break.
Bueno, pues ya en este momento, ya por aquí ya trajeron las carnitas que por aquí se le estará ofreciendo a la gente cuando vaya llegando. Estas carnitas también lo están ofreciendo los caseros, ¿verdad? Los caseros, sí, los caseros.
Bueno, pues ya está por aquí listo las carnitas. También por acá los frijoles, los chiles. Ya que esto es lo que se le estará ofreciendo a la gente cuando va a estar viniendo por aquí a traer los refrescos. Por ahí el adorno. También por ahí a las madrinas de coladera. La señora Esperanza Vargas Tomás, ya que ellos están ofreciendo por aquí unas ricas carnitas que se le está ofreciendo a la gente, por ahí a los que van a estar viniendo, llegando, también por aquí los que ya se encuentran presentes, acompañándolos esta bonita tarde. Aquí ya se encuentran todos sus acompañantes, familiares. Disfrutando de unas ricas carnitas bien sabrosas. Por acá se va el avance
del colado. Hijo Santos, mira, ya estamos ya comiendo las carnitas y los frijoles y los chiles. Hija, y gracias a ti que mandaste para que hiciéramos estas cosas aquí. Aquí estamos todos, mira, aquí están todos los parientes, mi hermana, mi nietita. Y papá también ya comió ya harto que comió con las carnitas ya. Y gracias, hijo. Bueno. Mandarle unos saludos especiales para mi tío Santos Hernández, para mi tía Esperanza Vargas, que están echando el colado el día de hoy. Y aprovecho en mandar unos saludos especiales para mi suegra Adelena Tomás, para mi suegro Cuauhtémoc Vargas, para mi esposo Benito Vargas, para mis cuñados Margarito, Eduardo, Oliver, ellos se encuentran en el norte de Carolina, y para mi hermana Lucedit, para mi hermana Nayeli, y para todos mis sobrinos, para mi tía Cecilia, para mis primos y primas. Es todo. Bueno, pues también por aquí ya están poniendo los adornos que van trayendo por aquí para ponerle por aquí al colado. Así va quedando. Aquí este colado es de señor Santo y su señora esposa Esperanza. Come on.
saludo para Martina Reyes. Que con respeto le digo que... Pues, ¿cómo le puedo decir? Ah, nomás un saludo para ella, para Martina Reyes. Y pues, ni modo, andamos tomando aquí.
va por acá el avance del colado. Ya casi por acá los boteros ya casi terminando de echar este colado del señor Santos Hernández Tusí y su señora esposa Esperanza Vargas Tomás. Así va aquí el avance del colado, de cual aquí ya los boteros ya casi terminando de echar este colado del señor Santos Hernández Musí y su señora esposa Esperanza Ay,
Sandy, mejor izquierda. Vai, que mani. Não, tu era não mais jogando, você é louco. Thank you.
Échele, mero, 12, camarada. 10.50. A las 11, Rives. 11.50. Son 11.50. Órale. Y yo cuando estaba en mi casa, yo terminaba como a las 5. Yeah. Bueno, pues ya por aquí ya terminaron de echar el colado. Por aquí el colado del señor Santos Hernández Nucí y su señora esposa Esperanza Vargas Tomás. Terminaron de echar el colado. Así terminaron por acá el colado, de echar el colado por aquí del señor Santos Hernández Nucí y su señora esposa Esperanza Vargas Tomás. Gracias.
no grabar qué. No, hombre. ¡Dale! ¡Mande saludos! ¡Ey, ya se cumplió, déjame! También por acá el sonido mosquito ya va llegando también. Ya como por acá, ya que estará amenizando por aquí el evento. Sonido mosquito. Por aquí ya están sirviendo las ricas carnitas, acompañado de su frijol que por aquí se le estará ofreciendo a la gente. Que por aquí anda acompañando a los señores caseros. Los boteros ya terminaron de echar el colado. También por acá el sonido. El sonido mosquito también por aquí ya llegó. Ya que él estará poniendo el sonido para que los pireris estarán amenizando. Trío San Mateo de aquí de Agüera. Mandando unos saludos a mi hermana Esperanza Vargas, a su esposo Santos Hernández, que aquí andamos, aquí andan echando colado en su casa. Y le mando unos saludos también a mi hermana Cristina Vargas, a Cecilia Vargas y a mi tío Miguel, a mi tía Sara, a mi tía Herminia también, y a mis unos saludos para mis hijas que se encuentran en Sur Carolina. Gracias. Bueno. Le mandamos saludos a Esperanza Vargas Tomás, que andamos aquí en el colado. Le mando saludos para mis hijos allá en el estado de Chicago, en un lado de Chicago, y ahí se encuentran. Mando saludos a mis hijas, a mi hijo Jorge. Estamos aquí acompañando en un colado. Gracias. Otro saludo para mi sobrina Karina Vargas, a mis sobrinos Juan Carlos y a Sandrita, Vanesita, Matilena Arince, y al muchacho y a la muchacha, no sé cómo se llaman, pero a todos mis sobrinos que son dueños de esta casa. Bueno. En Salinas, California. Bueno. Bueno, pues por aquí ya van llegando las madrinas de coladera. Por acá ella es la madrina de coladera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Avísale.
Tomás Cano. ¿Por ahí algún saludito que le quieras mandar a tu familia? Le mando un saludo a mi tío Juan y a mi tía Marcelis, a los que están en el norte de Carolina. Bueno. Y todos saludos para todos los que están en el norte de Carolina. Bueno, le quedan saludos una niña, la madrina de coladera. Ah, por ahí están poniendo los regalos que por ahí trajo la niña. ¡Gracias!
Macenita. Vamos por ahí continuando con el repertorio. Saludando por ahí a la gente que se encuentra en Salinas, California. Como de no, por ahí saludos especiales para los caseros. Para los caseros. Para Santos Hernández. Ándale pues. Cruz. Lucy. Lucy, ándale. Lucy Santos Hernández. Dale pues, saludos especiales para la gente que se encuentra en Salinas, California. Para Juiva Santos Hernández Nuzzi, mejor conocido como Juiva. Ándale, hasta Salinas, California, para Juiva Hernández y su esposa. Bueno, pues por acá van llegando más personas. Por aquí van trayendo sus refrescos por aquí en la fiesta del colado del señor Santos Hernández Musí, su señora esposa Esperanza Vargas Tomás. Vargas y Juan Carlos Hernández está viviendo. Santos Hernández está viviendo la milenco de inmigrante de la ría. Ahorita a ver qué tal, a ver si la traemos, nos acordamos con mucho gusto para ir para la gente que se encuentra en Salinas, California. Ándale pues. Gracias, gracias. Te veis, señores, también todos los saludos. Al Panchito, Antonio, no puedes. Esas charlas que hemos aprendido en los boteros. Saluditos. A sus hermanos también por ahí, bueno, de Santos Hernández. Thank you.
Oh,
Un pedacito, un pequeño popurrí por ahí para la gente que se puso a bailar. Ándale pues, saludando a la gente por ahí que se encuentra en Salinas, California. También por la gente que se encuentra por aquí en la parte de adentro, la gente que va llegando, la gente que por ahí está comiendo también. Saludos especiales para todos ustedes. Vamos con más musiquita para que sigan disfrutando de esta tardecita. Por ahí saludando a Karina Vargas y Juan Carlos. Cordial, pues saludos especiales para todos ustedes por ahí hasta Salinas, California. Saluditos al señor Reyes, Reyes Hernández, cómo no, por ahí solitos también,
al maestro Reyes, al ex clarinetista de orquesta Janini, ¿cómo no? Martínez Reyes también por ahí, ¿cómo no? Y el señor maestro Reyes Hernández Silva, el maestro clarinetista, ¿cómo no? Hemos visto a Tianita también, que anda por acá, ¿cómo no? Al tío Hugo también.
Se está pidiendo algo, la combi por ahí, ¿no? La señora Rosita Vargas, que aquí está en la casa de su hermana Esperanza Vargas, el cuñado Santos Hernández, no sé. Sí. Y va a estar mandando unos saludos para la hermana Josepina Vargas, para el cuñado Antonio Campos, para la hermana Cristina Vargas y Cecilia Vargas. Unos saludos especiales para las hijas Elizabeth Morales, Rosa Morales y Celestino Morales, ¿cómo? Que se encuentran en Sur Carolina. ¿Cómo, Morín? Sonitas, ¿cómo se llama? Sur Carolina. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para Víctor Vargas también, por ahí. Arias, el niño, Dios. Y su esposa. Su esposa. Celia Negrón. Y Margarito Vargas. Y Víctor Vargas. El Junior. El Junior también, por ahí también. Saludos al maestro Rey. Rey Hernández también, por ahí, saluditos. Rey Hernández Silva. Maestro clarinetero, ¿cómo no? We'll be right back.
Dale pues un pequeño descansito, no tardamos nada.